A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hoy en Nicaragua, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas informó que la cifra de secuestrados políticos, que es el término que yo creo que deberíamos utilizar siempre, no son presos, están secuestrados, no ha habido un proceso contra ellos, fueron sustraídos de manera ilegal, se les ha violentado todo el debido proceso. No han tenido defensa, a sus familiares no le han dado la oportunidad de conocer en los primeros minutos y las horas o días, luego de su secuestro, dónde están, es decir, son secuestrados. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros utilicemos los términos correctamente, más clara estará la dictadura de que el lenguaje que se utilice en contra de ella es de ilegitimidad en todo lo que hace, en todo lo que hace. Entonces, dice el mecanismo para el reconocimiento de personas que yo siempre voy a llamar secuestrados políticos, dice que aumentó a 151 según sus datos. Veamos parte de la, de la gráfica. Ahí ustedes ven que son eh, el número de secuestrados al 31 de julio. Estamos hablando de 100. 51 eh, personas. ¿Cuántos son hombres? Ustedes están viendo ahí en la gráfica. Eh, hombres, 126, mujeres 25 y adultos mayores 25. Abajo, ahí usted, ustedes están viendo el, el tema del género, el tema de los mayores, eh, condenados. Y no condenados, 123. Eh, Déjenme verlo aquí en, en, en el detalle: 123 no condenados y 28. No, 123 condenados y 28 no condenados, anónimos, es decir, no identificados 38, el total 151. Veamos la otra gráfica aquí dice eh, que hay personas con tercera detención con segunda con tercera detención 3 con segunda detención 15 y con primera detención 123 estatus judicial y ustedes van ahí eh, de las 141 personas detenidas por motivos políticos en el contexto que, analiza, que se analiza, 113 personas eh, han conocido de su condena. 17 personas enfrentan un proceso judicial y al menos 11 desconocen su acusación, lo cual constituye una violación al principio del debido proceso. Vamos al siguiente gráfico del mecanismo de reconocimiento que eh, indica que existe un subregistro del número total de personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua debido a la falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país estamos hablando de que hay 141 personas eh, secuestradas políticas desde abril del 2018 y hay 10 personas eh, presas o secuestradas políticas antes del 2018, en total 151, es decir, sigue aumentando el número de personas que la dictadura ha eh, sustraído de su hogar. Varios de ellos están bajo la figura de desaparición forzosa. Y digo esto porque nadie sabe dónde están. Eh, hay otros, hay otros. Nicaragüenses que están secuestrados y que su familia no quiere decir nada precisamente porque la amenaza es enorme. Y están una gran cantidad de nicaragüenses con arresto domiciliar silencioso. ¿A qué me refiero? Gente que está en su casa, que tiene que firmar un documento todos los días, que tiene que tomar fotografías de que está en su casa, de que no se ha ido, tiene que hacer un video de que está en su casa, de que no se ha ido. Es horrible eso. Es cierto, está pasando. Entonces, son 151 secuestrados políticos que se han podido eh, contabilizar desde el reconocimiento de personas, desde el mecanismo de reconocimiento de personas, pero hay otra cantidad, un subregistro que no se sabe cuánto es. No se sabe cuánto es. Horrible. Horrible lo que pasa en nuestro país en estas condiciones. Por otro lado... Se conoció hoy que las autoridades en Costa Rica desarticularon eh, eh, más temprano la ramificación local de una banda dedicada al tráfico de migrantes desde Ecuador hasta los Estados Unidos. Y que cobraba, dice la información, hasta 14 mil dólares. A cada migrante por llevarlo hasta los Estados Unidos. Sí, por traerlos acá a los Estados Unidos. Gracias, Doña Hickel. Son hasta ahora los detenidos 17. 17 personas detenidas en el operativo. La Policía Profesional de Migración realizó 18 allanamientos en San José, en el centro, en Heredia, en el centro, en los Chiles, que es la frontera con Nicaragua y en otras comunidades fronterizas con Panamá en eh, los que tuvo en las que detuvo a los 17 sospechosos de integrar esa banda criminal cuyas identidades todavía no han sido reveladas la investigación de este caso comenzó en enero del 2023 y determinó que la organización criminal operaba desde Ecuador hasta Estados Unidos cubriendo por tierra mar y aire y que contaba con contacto en los distintos trayectos de los países en tránsito para coordinar la captación, alojamiento y traslado de las personas hacia los Estados Unidos. Los migrantes eran captados cuando ingresaban a Costa Rica de forma irregular provenientes de Panamá y desde ahí eran llevados a casas y hoteles de alojamiento donde permanecían mientras la organización coordinaba su traslado hasta la frontera con Nicaragua, cuyos contactos hacían el traslado hasta Honduras por tierra, aire o mar. Esta organización, dice la información, esta organización criminal cobraba alrededor de 14 mil dólares o cifras superiores, dependiendo de la ruta que se ofrecía. La Policía Profesional de Migración de Costa Rica logró determinar el tráfico de 101 personas objeto del delito de nacionalidades como Siria, Egipto. Mexicanos, colombianos, haitianos, de la India, ecuatorianos, chinos y también nicaragüenses que estaban procurando pasar nuevamente por su país para llegar al destino de los Estados Unidos. Es parte de la información que se ha conocido con el descabezamiento de esta, de esta banda, 17 detenidos que trabajaban con diferentes contactos desde Ecuador hasta Estados Unidos y Nicaragua. La dictadura de Nicaragua eh, es parte de esa cadena, ¿verdad? De traslado de humanos de manera irregular para eh, obtener miles y millones de dólares eh, provenientes del de eh, tráfico de personas. Recuerde usted que Don Mario Vallecillo siempre le está esperando para que usted obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Usted debe tenerlo, usted debe adquirirlo porque la muerte puede aparecer en cualquier momento y hay que estar listos para enfrentar esta situación. Con más de 70 años de experiencia en servicios de asistencia funeraria, con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba, le ofrece el plan Assure for Life, tari tarifa regular que aplica 45 estados. Estados Unidos y Washington DC, también la tarifa especial que aplica para la Florida, para las Carolinas Norte y Sur, Nueva York, California y Puerto Rico. Los planes protegen hasta siete personas. Marque el teléfono de Don Mario 305-439-6524. Ahí está esperando Don Mario Vallecillo. Y recuerde, hay diferentes planes, diferentes opciones. No, dentro del plan hay diferentes opciones. Y el segundo, el que dice retorno, es el que le garantiza la repatriación del cuerpo de su pariente hacia Nicaragua, por ejemplo, o hacia el país del el cual es eh, eh, originario si está dentro de la cobertura del plan. Usted como titular del plan firmado tiene también el espacio para que se le cubra el pasaje de ida y regreso y que usted verifique in situ que cada uno de los eh, elementos que establece la opción que usted eh, adquiera se cumple a cabalidad. De nuevo, 305 439 6524, ese es el teléfono de Don Mario Vallecillo, usted adquiera rápidamente su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Se conoció hoy que la sacudida dentro de la dictadura sigue y no hay Nadie que tenga garantía y que se sienta eh, eh, inamovible. Inamovible. Miren, ¿quiénes son? eran inamovibles hace un tiempo? El Ampón Rafael Solís, que fue el que ideó la sentencia con otros magistrados para que Ortega se religiera en el año 2011. Era inamovible. Alvalu Ramos, inamovible intocable, una de las más chinchineadas y mimadas de la dictadura, Álvaro Ramos. Tenía eh, a su familia distribuida en la corte y hacía y deshacía la veoda Álvaro eh, Ramos. Tampoco. Iván Acosta, inamovible como ministro de Hacienda de la dictadura, fuera. Eh, Humberto Ortega, intocable por ser el hermano del tirano y el cuñado por, por cuñado, es que se lo volaron. Entonces, no hay nada ni nadie que garantice la tranquilidad a ningún sapo, a ningún cenutrio, a ningún lambiscón lisonjero, salamero, nadie. Y vean ustedes, hay otros que, 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 que son de perfil bajo, entre comillas, pero que se creían. Bueno, no. Hay, bueno, el hermano de, 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 de Telemaco Talavera, Marenco, que era comisionado de la Guardia Sandinista y que no aparece por ningún lado. Bueno, la, la, la Arlet Marenco de la Cancillería, el pandillero de su novio. Bueno, ¿cuánta gente es? Que uno dice, wow, y ¿eh? Eh, eh, nadie, y más que viene ahora la barrida en contra de los infieles, entre comillas. Así que, eh, eh, ojo con esto, porque Marcos Acuña Avilés, Marcos fue el jefe de escoltas de Daniel Ortega por años, desde el 2007, por años. Ahí va mojándose. Todo lo que puede, siguiendo Ortega, cuando todavía Ortega se atrevía a acompañar a la gente en el repliegue, en eso que era un, un hípico, eh, literalmente, ¿no? En la carretera Masaya. Entonces, este que fue comisionado, ascendido hasta comisionado general, y que fue jefe de escolta de Ortega durante más de 25 años trabajando cerca de él, fue destituido el 24 de julio por órdenes de asesínica Rosario Murillo. Es lo que, es lo que ha publicado Confidencial citando fuentes cercanas a la Guardia Sandinista y a gente que trabaja con la dictadura y muy cerca de la pareja del tándem siniestro de eh, La Chamuca y el Vetusto. Según el testimonio... La caída de Acuña se produjo después que tuvo una fuerte discusión con Murillo el 24 de julio, en torno a un tema y una situación que todavía no se conoce, dice confidencial. Las fuentes revelan que en los últimos meses eran visibles las relaciones de tensión entre Murillo y el comisionado general Acuña. Después de su destitución, de acuerdo con las fuentes, el comisionado general fue internado en el hospital Carlos Roberto Güembes, de la policía de la dictadura, para que lo estabilizaran, porque eh, el choque con Murillo provocó eh, que se le subiera la presión de manera eh, alarmante. Desde ese día, según las fuentes, se encuentra incomunicado en el hospital y está custodiado por oficiales de la misma Guardia Sandinista. Es decir, los que antes le obedecían, ahora lo están cuidando para que no haga nada ni que se vaya. Qué horrible eso, ¿no? Esa es una cosa de más, eso es una cosa de lo más horrible, denigrante, y, y, y es por eso les digo, sapos, defensores de la dictadura, entiendan, los que son fanáticos y defensores, entiendan, no hay nadie que esté a salvo, si a estos que supuestamente... Eran inamovibles e intocables, los agarra murillo como sapo y los tira en la basura, como la caricatura de Doña Dickel nos pone cada vez que hablamos de esto. Si a esto los agarra y les patea el trasero, como se le ocurre a ella, si ella hace esto cuando se le ocurre, con los grandotes, entre comillas, a vos que sos un simple ciudadano de un eh, consejo de. ¿Cómo se llaman? ¿Lo de los EPC. Vos que sos un secretario político, cualquierita, y que te la das de fiera, sos nada. Si a estos eran inamovibles, la escolta de Ortega por 25 años, lo agarra Murillo, le pega una patada y andate, fuera de aquí. Vos que sos un secretarito, vos que sos un sapoyol de esos que andan solamente diciéndole en las cuadras, ve ahí está la fulana, ahí está el fulanseo. se reunieron, anda, aquí se reunieron, y aquí están este, hablando en un porche. Vos sos nada. O sea, entendelo Sos nada. Y como sos nada, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los que tuvimos piojos, y creo que todos hemos tenido piojos. ¿no? ¿Usted, tuvo, ¿Usted tuvo piojos? ¿no? Los que tuvimos piojos, recordamos las liendres, ¿no? El piojo es el, es el, el grande, el negro, camina y que se mueve y que. La liendre es el huevo, ¿verdad? Y que era horrible que te miras. Cuando das el pelo. El. 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 el, el eh, sí. Invadido, cundido, como decimos los nicaragüenses, de, de liendres. Vos sos una liendre. ¿Te acuerdas cómo te las matan? Así ve. ¡Clic! ¿Se acuerdan? No? ¿Cómo le hacen? ¡Clic! Muerta la liendre. Así hace murió con los grandotes. Ahora vos. Doña escucho, por escucho. Viene en defensa de las liendres. A ver. Si yo fuera una liendre, dice Doña que si yo fuera una liendre, dice Doña Deikel. ¿Cómo hago para salirme, es que ese es el problema cuando entras a la mafia. No, 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 no. Espera, 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 espera. Es que aquí lo que tiene que haber. En primer lugar, es un socavamiento de la dictadura. Bueno, bueno. Así como sos bravo para conspirar en contra de. Es, es, pero escuchen, escuchen. Me está preguntando, no me deja. No me deja. Y entonces, ¿cómo hago? No, Defiéndelas, pero déjeme explicarle entonces. A las liendres. Ok. Vos te han dicho estrategia, vos te han dicho cómo hacer, cómo operar, y algo tenés que haber agarrado de todo ese sistema de conspiración y de artes para perseguir a los opositores. Algo tenés que haber aprendido. Comenzá a organizarte dentro de tu institución para que el momento que haya que soltar las amarras del barco, hay que soltarlas, que se hunda y que bueno te vayas en él si no tenés nada que ver con crímenes de lesa humanidad con casos de corrupción eh, eh, vulgares y obscenos contra el contra el erario comienza a organizarte porque si no el día menos pensado miren clic clic se acuerdan verdad ¿Se acuerdan de las liendres? Bueno, hay gente que se cree. ¿Cómo es que decía aquel, aquel artista mexicano? Hay gente que se cree caballo de carrera y no llega ni a burro carguero. Hay gente que se cree caballo de pista y no llega ni a mula de carga. Entonces. Hay que ubicarse a todos estos fanáticos. A los fanáticos es difícil hacerlos entender. Pero usted que está siguiendo a un fanático porque se lo pusieron como responsable, vea lo que pasa hacia arriba. A ese fanático, a ese fanático en algún momento. ¿Qué cosa, doña Dick? No, pero, 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 bueno. Más, dice doña que yo estaría aterrada. Más adelante vamos a escuchar a María Corina Machado. ¿Qué es lo que dice? El miedo no nos puede paralizar. Y lo decíamos, señor Silvio José Baja, en sus homilías: no tengan miedo. El miedo paraliza. Y eso es lo que buscan las dictaduras: paralizar a la gente que está inconforme y que quiere su salida del poder. Pues entonces, el tal comisionado general Marco Acuña Viles, pateado. En el trasero, eh, ninguneado. ¿Y Ortega qué hizo? Nada. Pero es que, es, que, es que ahí vamos al punto. ¿Se acuerdan del famoso chino Enoch que vino en el avión de los 222 y que defendía a Ortega porque era Murillo la mala? ¿Qué hizo Ortega por él cuando lo metieron, a la, a la, lo secuestraron? Lo secuestraron por órdenes de Murillo. Ortega no hizo nada. Y Murillo lo metió. Y aquí donde confiesa que anduvo eh, alegremente matando gente en los, en los tranques, aunque después ahora dice que nunca dijo, nunca dijo eso. Bueno, ahora para algunos es otra víctima, para mí no. Lo digo otra vez, por enésima vez, este tipo de personaje, el tal Humberto Larguespada, eh, los dos hermanos que venían de la corte también, que no recuerdo cómo se llaman ahorita. Eh, los, los apellidos de ellos, el tal Roberto Lario, todo esto los mandó a la dictadura, los, 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 los hermanos Astorga, Moisés sea, Astorga creo que, sí, eh, todo esto lo mandó a la dictadura para meterse, para eh, seguir trabajando para ellos. Es lo que usted dice, es lo que usted cree, me dice que pero no han hecho nada, es lo que usted cree, le digo. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo? El chino es no generar división. No, por eso, eso es lo, porque él es visible. Los otros pueden trabajar silenciosamente. Humberto Larga Espada, que fue alcalde de Jalapa, fue paramilitar. ¿Usted cree que ese tipo está tranquilo? ¿Que no ha sido nada? ¿Ja? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Eso, son gente que nunca, nunca se le encuentra la saciedad. Siempre están buscando cómo hacer mal y servirle. Por mucho, por mucho que le hayan pateado el trasero, servirle siempre a que se lo pateó. Porque besan el látigo de su verdugo. Acarician el filo de la hacha con la que le cortan la cabeza. Una cosa completamente eh, vergonzosa y, y, y repugnante, como dice Doña Díquel. Bien. sígale dando me gusta al programa. ¿Cuántos me gusta tenemos, Doña Declan, a esta hora? Cuéntenme para decirle yo a los amigos cómo vamos en el conteo. 350 me gusta, vamos subiendo, vamos subiendo, los me gusta son muy importantes, usted los tiene, no cuestan nada. Y le pedimos que se suscriba. Nadie que le ha visto ahí en los datos, que hay mucha gente que nos está viendo sin suscribirse en YouTube. Dile, ¿qué pasa, amigo? Vamos, hay que subir en la comunidad. Oiga el dato, dice Nadie que el 41% de la, de la comunidad que nos mira no está suscrita. 41% es una es una enormidad. Eso. Enormidad, por supuesto. Grande, vasto, un vasto margen que no está eh, suscrito. Ayúdenos a, a subir, ¿verdad? ¿Qué dijo el éster alemán eh, sobre la salida de este eh, espantaflatulencia de Ortega? Este comisionado general Marcos Acuña. Avilés, Lester Alemán recordó la actitud que tenía en el 2018, aquel 16 de mayo, cuando él confronta a Ortega. Veamos lo que compartió en su cuenta de X. Durante la primera sesión del diálogo nacional, mientras increpaba a Ortega, Acuña Avilés desesperadamente mostraba el arma de fuego que cargaba en el cinto, pretendiendo con ello callarme. Lo cegaba su lealtad. Hoy la dictadura le pasó factura como ficha desechable, destituido y silenciado. Es lo que indicó eh, Lester Alemán en su cuenta de X alrededor de este tema. Yo le hago aquí un sorbo mientras Doña Eichel me hace la seña para continuar. Seguimos. Ok. Y hablando de... Sí, sí. Sí, no, no. Y en el video, si uno se pone a ver, lo que pasa es que ese video está bastante borroso ahora. Está bastante borroso. En el diálogo, eh, Acuña está exactamente atrás de Ortega. Ortega estaba hablando y Acuña, este, el ahora eh, fenecido, Marcos Acuña Vilés, jefe de escolta de Ortega, eh, estaba exactamente atrás de él. Bien. Recuerde usted que si su problema es legal migratorio, debe tener la asesoría del doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo. Y American Immigration Bureau está ahí para ayudarle. Refugio, asilo, trámite para una reunificación familiar, temas de paro humanitario. Recuerde que también está para tramitar su residencia, su ciudadanía, representarlo ante una autoridad de migración, ante un corte, ante una corte, un juez eh, estatal, un juez federal, la Corte Suprema de Justicia, un permiso de trabajo. Todo esto es materia eh, de conocimiento y de amplia experiencia del doctor Oviedo Reyes y su equipo. 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration.com. ¿Quiere ir a la oficina? 8370 West Flagler Street en la ciudad número 108. Ahí está la oficina de eh, American Immigration Bureau. Doña Díez estaba buscando la fotografía, ahí está. Este piche eh, estaba ahí. Detrás de Ortega y se tocaba, dice Lester eh, Alemán. El cinto donde tenía su pistola, mientras él hablaba, procurando con ello que se callara. No lo logró porque Lester llegó hasta el final en su, en su confrontación cara a cara con el tirano, pero este que hoy eh, seguramente eh, le sabe muchas cosas a Ortega. Por eso es que lo tienen lo tan bien lo tienen cuidado. No es porque lo quieran, es porque sabe mucho. Este que seguramente le pasaba el papel higiénico a Ortega cuando iba al baño, ¿verdad? Eh, le sabe las, las bandidencias con las mujeres, con las chavalitas. Con, bueno, todo lo demás que es capaz y ha sido capaz de hacer este degenerado pervertido de Ortega, eso lo sabe este comisionado ahora fenecido de la, de la Guardia Sandinista, Marco, Marcos Acuña Áviles. Sí, señor. Sí, señor. Y hablando de, de despidos y de patadas en el trasero, Juan Sebastián Chamorro, economista y excarcelado político y, y también confiscado por la dictadura, además de desnacionalizado, explicó lo que según él hay detrás del anuncio de. Eh, ¿Cómo le llaman ¿Cómo es que ocupa una palabra bonita? De la reestructuración que va a haber en el Estado. Eh, afirma Chamorro que la compactación, como les dije yo ayer, es la palabra que utilizaron en los años 80, hay un antecedente en los 80, y no se debe, dice Chamorro, a que haya menos ingresos, hay otras razones. Veamos lo que indicó. La dictadura acaba de anunciar una compactación masiva que se viene de miles de funcionarios públicos. Esta compactación, de la cual ya tenemos historias en los 80, de compactaciones del Estado, podría, algunas personas han pensado que se debe a una eh, reducción en los ingresos eh, tributarios. Pero realmente en la ejecución del presupuesto general de la República en 2024 no se nota una caída de los ingresos. De hecho, se mira un aumento de los ingresos eh, tributarios del 17.5%. De esta manera que no va por ahí la explicación. Explicación podría ir más bien en dos grandes direcciones que no son contradictorias la una con la otra. La primera es que la dictadura quiere purgar a todas aquellas personas que no le son 100% leales al partido y por lo tanto quieren inventar este cuento de la mayor y mejor eficiencia del Estado para correr gente que no son de ellos. Ya se habían preparado con la reforma a la ley de. Indemnizaciones que tenés que tener 20 años para que te paguen los seis meses. Eso tiene mucho sentido. ¿Recuerdan esa reforma que hubo para que tu indemnización? Te robaron indemnización. O sea, para vos lograr una indemnización de un mes, de salario un mes, tenés que trabajar 10 años. Entonces, ya pensando en que venía esto en camino. Porque no hay vacas gordas, son flacas. A pesar de que la dictadura recauda mucho impuesto a través de la extorsión y el robo a las empresas, en Nicaragua no tienen suficiente plata. No hay Venezuela, no hay China. China está haciendo negocio ella misma, prestándose ella misma para hacer eh, una gran corrupción con las obras que dicen que van a hacer en Nicaragua. O sea, no hay plata. Ya venían preparándose y entonces esto de que no puedes, que puedes decir, si te vas, te van a pagar por, por cada mes o por cada 10 años, un mes, eso ayuda al Estado a no descapitalizarse y es parte de la, de la estrategia. Chamorro dice que los despidos van a ser particularmente con aquellos que son infieles, entre comillas, eh, o sea, los que no son totalmente leales a la dictadura. Y Murillo pretende a través de esto cobrar más, más y más control sobre el estado de Nicaragua, veamos. Y la otra explicación, que no contradice la primera, es que quieren tener más control de la chequera. Ahora todas las contrataciones públicas tienen que pasar a ser supervisadas por la vicedictadora. Esto se debe obviamente a los innumerables casos de corrupción que se han venido dando y que ahora la vicedictadora quiere tener mayor control de ellos. En todo caso, si sos un funcionario público que no ha sido 100% leal al partido, que no ha ido a alguna marcha o que ha dicho alguna expresión, muy probablemente va a ser corrido en las próximas semanas. Van a ser miles de personas que van a engrosar el ejército de desempleados de ahora en adelante. Es lo que explicaba... Eh, Juan Sebastián Chamorro. Veamos cómo La Voz de América eh, le informa al mundo, le informa al mundo de los nuevos eh, secuestros de sacerdotes en Nicaragua. Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Internacional Raza e Igualdad, aseguran que en Nicaragua una docena de religiosos católicos fueron apresados por la Policía Nacional. Denunciamos la intensificación de la represión contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. Once sacerdotes y un diácono fueron encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega entre el jueves primero y el domingo 4 de agosto. La Policía Nacional no ha informado sobre estas detenciones. Los religiosos pertenecen a las diócesis de los departamentos de Matagalpa y Estelí, ubicadas en el norte de Nicaragua. Activistas aseguran que las fuerzas de seguridad mantienen el asedio contra otros religiosos. En días anteriores hubo una redada de feligreses y de sacerdotes. Y esto no ha parado. Toda una arremetida en contra de la libertad religiosa y particularmente de la Iglesia Católica en Nicaragua. Organismos de derechos humanos sostienen que el arresto de más sacerdotes y el destierro de más de 100 religiosos deteriora más la libertad de credo. Estamos hablando que la Iglesia se está quedando sin pastores. Estamos hablando que las comunidades se están quedando sin poder acceder a ese derecho de la libertad de credo, porque no hay quien ayude a profesar su fe, porque el régimen quiere censurar. Junto a Cuba, Nicaragua permanece en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América. Hay gente que me pregunta, ¿y el Cardenal Brenes dónde está? Saludos les dejo. Ahí... Eh, respondo a su pregunta. Bien, recuerde que en la familia Multiservices le ayudan a abrir su empresa en asunto de 24 horas acá en Estados Unidos. Tienen el personal, eh, tienen experiencia, tienen el conocimiento para que usted en 24 horas cumpla con todos los requisitos legales acá en Estados Unidos y eche a andar su empresa. Si el tema del paro humanitario que está dando mucho que hablar. Es parte de su preocupación. Entonces llame a la familia Multiservices y que los que eh, conocen del tema le ayuden a despejar cualquier duda. No importa que usted no haya hecho el parol con ellos. Cualquier trámite para destrabarlo, para conocer a profundidad cómo va su situación, llame a los teléfonos de la familia Multiservices en Okeechobee y también los teléfonos de la familia Multiservices en North Miami. ¿Por qué debe confiar en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Vamos a Venezuela. Je. Ayer vimos eh, cómo las pócimas que hacen eh, que Maduro vea eh, Diablos Azules eh, lo llevan a ser ridículos monumentales. Aquí está parte de lo que. Eh, inició en su ópera bufa mojándose rodeado de muchachos le declara rompe relaciones con la república escuchen bien Maduro rompió relaciones diplomáticas con la república independiente de WhatsApp veamos y a WhatsApp le decimos WhatsApp vete pal carajo WhatsApp rodeado de jóvenes acarreados que son equivalentes a los pandilleros de la Juventud Sandinista en Nicaragua, Comentó, eh, comenzó la arremetida contra la publicación. Aquí eh, dice que no quiere tener más relaciones con eh, la República Independiente y Soberana de WhatsApp, y entonces ha decidido que eh, públicamente no quiere, no quiere saber más de ella y le dice a su público que, eh, mostrando ¿verdad? Su, eh, su fuerza, de que no quiere saber absolutamente nada de esta aplicación porque es a través de ella que dice él se está dando un ataque ciberfascista allá en Venezuela. Voy a romper relaciones con WhatsApp porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iría pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Porque ahí los criminales amenazan a la juventud. Los muchachos que están rodeando, los que son... Una manada de acarreados son los que más utilizan el WhatsApp y son los que más utilizan las redes sociales. Son eh, la generación de cristal. Y los pobres, manipulados por, eh, por el tirano criminal Bigotón Maduro, gritan eh, desaforados, excitados de estar cerca de una persona que en su vida más adelante les va a significar una vergüenza cuando se vean nuevamente. El anuncio de Maduro de romper relaciones con WhatsApp, relaciones diplomáticas con la República Independiente y Soberana de WhatsApp, estoy seguro que le rompió Doña Dekel y usted debe estar también al tanto de esto. Le rompió el corazón a los guasapeños, a los que viven en la República Independiente de WhatsApp, los guasapeños. Eh, aquí sigue delirando y llamando cobarde a medio mundo, mete a los jóvenes en su discurso. Y eh, también se desparrama en consignas absurdas. Veamos al enloquecido, embrutecido, delirante y paranoico Nicolás Maduro. Teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile. Se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes: ustedes se esconderán. Pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Es hora de definiciones. O estás con la violencia o con la paz. O estás con los fascistas o con la patria. O estás con el imperialismo o con Venezuela. Cuánta manipulación, ¿no? Eh, un grupo de enajenados. Grita como, eh, como personas poseídas por un espíritu maligno, ¿no? siguiendo a un matón que pretende de cualquier manera eh, hacerle gritar lo que él está eh, diciendo. Cuéntenme una cosa. Ustedes que tienen teléfonos inteligentes, puede ser un iPhone, puede ser un Samsung, puede ser un Android, lo que sea. ¿Han encontrado... Al momento de comprarlos en el manual de, de uso eh, los pasos para, para que, los pasos que se deben seguir para derrocar a una dictadura. Usted ya que le ha encontrado en algún teléfono. Eh, cuando entre a WhatsApp, cuando usted la, la baja la aplicación, entre por favor a este, a, esta, a este apartado y aquí está el manual para derrocar a los dictadores. Aquí está el manual para destilar odio. Aquí está el manual para conspirar en contra de las Fuerzas Armadas. Aquí está el manual para conspirar contra las fuerzas económicas. Aquí está el manual para pedir sanciones. Porque dice Maduro que es WhatsApp. O sea, es la, <laughs> es la aplicación del teléfono la que está sirviendo para eh, atacar a Venezuela. Digo yo, o sea. Es parte ¿no? de lo que estamos viendo como, como un delirio eh, que tiene que ver con las pósimas que está consumiendo para mantenerse eh, regular. Porque bien no puede estar un tipo que se roba una elección y que trate en la medida de lo posible y de manera desesperada convencer a la gente de que tiene razón. Más tarde, luego de haberse mojado con los muchachos, de haber gritado como un energúmeno, amenazando a todo el mundo de nuevo y señalando para arriba y para abajo, ya en su club... Eh, ya con un reducido grupo de, de lambiscones, en un monólogo que hace, que se llama Más Maduro, o Maduro Más, pero Más Maduro creo que es, en esa ópera bufa, desinstaló en público la aplicación de WhatsApp. Soy libre de WhatsApp, dice, me declaro libre de WhatsApp. <laughs> y, y ahí mismo invitó a sus seguidores para que hicieran lo mismo. Porque dice él que WhatsApp, oigan bien, eh, 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 cuando dobla, repica, inventa y dice más y más y más, y uno dice, este tipo tiene esa pócima, está brutal, ese bañado, ese mar, esa marihuana, esa verborrea marihuana con bañado, le está dando un resultado increíble, porque aquí dice que WhatsApp le entregó todos los contactos de Venezuela al narcotráfico colombiano. Y al imperialismo tecnológico. Ahí mamita, doña Deikel, por favor. Aquí está declarándose libre de WhatsApp, de la República Independiente de WhatsApp, el tirano Maduro. Con nueve de los diez candidatos. Hubo un candidato que no fue por cobarde, el señor Edmundo González Urrutia. Es un criminal de guerra. WhatsApp, aquí estás chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo familia venezolana juventud venezolana hombres y mujeres patriotas quieren paz elimine el whatsapp porque el whatsapp le entregó la lista de toda venezuela al narcotráfico colombiano al imperialismo tecnológico para que atacara y volviera loca la familia venezolana estoy en este momento viendo si en vivo también para ver si ustedes siguen eh, porque realmente debe ser un descalabro eh, monumental lo que está pasando desde ayer eh, con WhatsApp. Eh, cuánta, cuánta majadería, cuánto acto patético, cuánta eh, muestra de desesperación y de ridiculez la que hace este, este matón en público, ¿no? Y como dicen una persona. Eh, no hay nada más imbécil que aplaudir al imbécil. Y los que están eh, aplaudiéndolo, pues lógicamente hacen hablar de, de imbecilidad todos. Aquí está otra que es imbécil, pero esta es. Eh, no me gusta más imbécil. Me dice que es mejor idiota, me gusta más imbécil, es más, es más fuerte. Eh, aquí está otro imbécil. Este es Delcy Rodríguez, que le cayó un árbol hace un tiempo y se estaba secando. Estar cerca de Maduro. El que se mete conmigo se seca, se está, se está secando. La hermana del otro criminal, Jorge Rodríguez, son parte de esa mafia que mantiene a Venezuela en la incertidumbre luego del fraude electoral. Aquí dice ella que de manera responsable, escuche bien, de manera responsable, brinda unas cifras absolutamente disparatadas elaboradas por la misma de dictadura de los aqueos que dice ella que ha tenido. Escuchen esas cifras, por favor, y siéntense. Siéntense porque es una cosa de irse de espaldas de la risa, vamos. Venezuela hay que decirlo con total responsabilidad, fue atacada, es víctima de un ataque cibernético que inició en el día del evento electoral 28 de julio, aquí está, queríamos mostrarlo. Esta es la gráfica en normalidad, funcionamiento en normalidad. Y lo que ha ocurrido, 30 millones de ataques por minuto, es decir, 500 mil ataques por segundo. Amenazas de muerte a ministros, autoridades, cuerpos policiales, cuerpos efectivos militares, al pueblo, a líderes de las comunidades, amenazas directas contra su vida, afortunadamente, bueno, ha sido contenido por nuestros cuerpos de seguridad. Pero Venezuela está bajo un ataque cibernético sin precedentes en el mundo. 30 millones de ataques por minuto, 500 mil ataques por segundo. Óigame, <laughs> está siendo responsable, ¿no? Está siendo seria. Está haciendo eh, una mujer, si se le puede llamar mujer a Delcy La Fea, eh, una mujer cabal, profesional. 30 millones de ataques por minuto, 500 mil por segundo, mostrando una gráfica que la puede hacer cualquiera en una computadora y ella dice: Esta es la verdad. Nadie hasta ahora en el mundo, nadie, ni siquiera los rusos, ni siquiera los chinos, nadie ha respaldado la versión del hackeo que es el ancla de la dictadura para mantenerse en que los resultados fueron alterados y que la oposición quiso hacer fraude. Nadie en el mundo. Es más, eh, Macedonia del Norte, les dije hace unos días, una semana atrás, el Ministerio del Interior de Macedonia del Norte dice, a nosotros no nos han preguntado, no nos han dicho, no sabemos nada de Venezuela. Nos enteramos porque están en las noticias, pero aquí hemos registrado y ningún hackeo se ha dado. Pues esta mujer dice que está siendo seria y responsable al indicar con una gráfica que la hace cualquier estudiante de, de diseño gráfico o cualquiera que tenga algún tipo, de, algunas luces para, para armar una, una gráfica. Y pone las gráficas y dice, aquí está cuando está normal y aquí está con los ataques. Y eso creen ellos que es la verdad y que uno se va a tragar el cuento, como decimos. 30 millones de ataques por minuto a razón de 500 mil por segundo. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No hay seriedad en esto. Después de esto, en, el mismo, en la misma ópera UFA, el monólogo de más maduro, Aquí eh, las pócimas alucinógenas le hicieron señalar a Edmundo González una vez más, pero esta es inverosímil, hasta San ardulfo Romero fue víctima de Edmundo González. Impresionante Maduro, agarren a loco. Con nueve de los diez candidatos, hubo un candidato que no fue por cobarde, el señor Edmundo González Urrutia, es un criminal de guerra, con un pasado nazi en El Salvador, responsable del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, de los padres jesuitas, de las monjas. Es ese señor Edmundo González Urrutia. Es un nazi peor que la diabla. Si uno puede decir que la demonia es mala, porque es mala, fascista, este señor es más criminal que ella, pero es cobarde, como todo criminal es cobarde. Ahí estaba la silla, se la pusieron al lado mío. Él, hasta las 10 de la mañana, dijo que iba a asistir. Y luego se enteró que la silla de él iba al lado mío y se. se fue. Este bravucón, eh, este chabacano, este vulgarazo de, eh, de Maduro. En realidad, saca cada historia. Ahora Edmundo González estuvo involucrado que, en el asesinato de San Arnulfo Romero en El Salvador. Dios mío, es increíble. Alguien tiene que bajarle la dosis a la pócima que le están dando porque el, el, el delirio es enorme. Dice Romy Rojas que nos mandó un, un super chat. Abrazos Romy, te queremos mucho. Sé que no debe ser, pero me reí con tantas ganas de escuchar tantas estupideces. Maduro, sí que burro, dice Romy, un abrazo. Eh, a Romy. Eh, hoy, luego de que Edmundo González y María Corina Machado hicieran un llamado a los militares para reconocer el aplastante triunfo y la aplastante derrota, el triunfo de ellos sobre la dictadura y la aplastante derrota que la dictadura recibió de parte del pueblo venezolano, este Vladimir Padrino, que es como un tercer testículo de, de Maduro, es así como adhesivo, ¿no? Él, él hace, es, pareciera que fuera una parte, una parte más de, de, de Maduro, en este caso un, terter, un tercer testículo. Respondió jurando de que ese es un mensaje, eh, llamando a los militares, María Corina y Edmundo, es un mensaje sedicioso, dice, eh, que es un delito y que ellos no van a romper filas en contra de la dictadura, que se van a seguir cuadrando. Veamos. Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia ex candidato presidencial y la ultraderechista María Corina Machado en primer lugar es importante traer a colación que quienes hoy pretenden abrogarse el carácter de demócratas tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radical y absolutamente anticonstitucionales antidemocráticas contrarias a a todas las leyes y a los más elevados intereses del pueblo de Venezuela. Estas acciones incluyen la solicitud de intervenciones militares en el sagrado territorio de la patria, así como la petición de medidas coercitivas unilaterales y el apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida que el imperio norteamericano y sus aliados han aplicado a nuestra nación desde hace más de una década. Por tanto, Resulta ostensiblemente cínico que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana procura revestirse de un, mando, de un manto de legalidad que nunca han practicado. Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular para el próximo período presidencial 2025-2031. Al mismo tiempo, respaldamos su espíritu republicano recogido en la propuesta para dirimir lo contencioso electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual tendrá la última palabra. Demostrando una vez más las fortalezas de, la, de, la, de las instituciones democráticas del país. No hay tales instituciones democráticas en Venezuela. Hay una dictadura que lo maneja todo. Habla de cinismo, el más cínico de todos, después de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, además de la Delcy Rodríguez. Y, eh, ojo, que llama excandidato a Edmundo González, que es el candidato que fue electo como presidente por los venezolanos. No podemos esperar nada diferente de este lambiscón, de este salamero de eh, eh, Vladimir Padrino. Hoy, María Corina Machado emitió un mensaje en el cual eh, llamó a Edmundo González, además de que, a pesar, mejor dicho, de que está amenazada con una investigación de parte de la Fiscalía de la Dictadura, ratificó que Edmundo González es el presidente y que eso, dice María Corina, es irreversible. Veamos. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahora estamos entrando en la quinta etapa, defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Valiente, María Corina, porque ratifica ante la amenaza de la investigación y la amenaza de cárcel que le han recetado varios dirigentes de la dictadura, reitera, Edmundo González es el presidente electo, eso lo sabe el mundo, y aquí en esta última parte se refiere... Sin decirlo, al tema del WhatsApp, porque indica que la dictadura con esto quiere atemorizarlos, quiere incomunicarlos y quiere dividirlos porque divididos son frágiles. No dejemos que lo hagan. Además afirma que no dejarán las calles y que la lucha sigue hasta el final. Ante la adversidad y la maldad, tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible. Primero, unión y firmeza, porque unidos somos invencibles. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos, porque aquí nos cuidamos unos a los otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar. Y no dejaremos las calles. Es lo que decía la lideresa opositora María Corina Machado en un mensaje este mediodía. Voy a hacer la pausa comercial. Amigos, televidentes y oyentes, y vuelvo con Rafael Uzcategui. Es sociólogo, es periodista independiente y forma parte del de programa venezolano de educación. Acción en derechos humanos provea. La dictadura reprime, expulsa a gente, eh, quita pasaportes, eh, desata una represión brutal en busca de imponer el terror y salirse con la suya. Vamos a escuchar a Rafael eh, desde la perspectiva de los derechos humanos qué tienen eh, hasta ahora y qué tan posible es que Maduro lo logre o que la oposición al final. Eh, eh, a través de la verdad eh, concluya o alcance la meta de que el presidente electo sea reconocido por la dictadura y que no sigan buscando trampas para cambiar ese resultado. Vamos a la pausa antes. Le sumamos a usted, a la familia de los Patreons, si usted toma este camino. www.patreon.com pleca Café con vos. y rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Un trabajo de todos, desde acá, del periodismo nosotros lo hacemos. Usted como ciudadano también puede apoyarnos para recuperar las libertades de nuestra querida y sufrida nación. Y sígale dando me gusta. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña que Cuénteme, para que la gente sepa por dónde va el conteo. 560 me gusta, vamos para arriba con más me gusta. Romy nos ha agregado un super chat ahí, siempre eh, riéndose de las locuras de Maduro. Bueno, gracias, Romy. Un abrazo. Pausa comercial y volvemos con nuestra entrevista acá en El Saborcito de Estar Informado. El Guacalito y Finca Las Américas presentan al Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, Sones de mi Tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Boletos a la venta en evenpride.com o al 305 787 3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Valid folclórico nicaragüense azul. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Siete años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.